Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Almirante B número 4. Arrancamos una nueva emisión de este programa que hacemos con tanto cariño y te digo que muy fogoso, mucho más que otras veces en el día de hoy. Empiezo a saludar a nuestros compañeros de trabajo. Voy a saludar primero al señor Fuentes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Fernando, ¿Cómo bien? ¿estás bien? No lo quiero molestar porque no sé qué está. No, mejor. Domínguez. ¿Qué pasó? Falta de respeto, empezó el programa, ¿qué hace con el celular ahí? Estoy diciendo algo importante. ¿Qué estás haciendo? Sábado 23:55. Sábado 23. Estoy poniendo la alarma para el sábado 23:55. sábado que viene? Claro. Porque van a ser más o menos los 45 al segundo tiempo para que el equipo no se quede dormido. No, pero es una exageración. Entonces estoy poniendo la alarma, va a sonar pero no la van a sábado 23:55, más o menos suena. Sí. Y ahí le decimos a la gente que esté escuchando en la cancha: alienten porque no, se duerme el pero equipo no y llega, pum, empate. No, no lo escuchan los jugadores. Por eso de la, gente. La, ayuda de la gente. Bueno, pero, discúlpeme, ya está, lo dejo. Ya está, te agradezco mucho. Sí. Eh, no Qué te... irónico, la verdad no, no pensé que ibas a empezar así. No, no. ¿Querés, El me... querés te pase en... la alarma? El equipo está donde tiene que estar, en zona de promoción. Zona de promoción. ¿Qué Como es zona de ascenso, de ¿no? De... Zona de promoción. Que van a promocionar de... los 13 hacia arriba, ¿no? Promoción económica. Es que que acá... Si vos no, está además... de oferta, atrás está de oferta. Si es... querés, lo podemos ver en un rato que atrás está de oferta. No, bueno, a ver, está dentro de los puestos. Que se trazaron cuatro fechas. Del Fuentes. En la semana sí. pasada hablaron sí. de... No, recién arranca. Y ahora me está diciendo que, uy, estamos en los puestos de promoción. Bueno, pero para, ganó dos, empató uno y perdió uno. Tampoco estamos hablando de un equipo que, digamos, promoción a mí me suena Caruso Lombardi. llamen a Caruso para que nos salve el descenso. Promoción. No, no suena es feo, eso. Sí. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Me parece a mí. Sí, de sí. reducido. Está bien. De reducido. Tengo de promocionar es... Eh... Recién arranca. Cuatro fecha de 36. Tenés que estar siempre ahí, siempre en esa zona. Pero no, no. Es injusto que, pará, no es injusto que recién arranca para pensar en que está entre los que clasifican, pero si le pegamos aunque recién arranquen, Pregunto, ¿no es un poco contra contradictorio? Si le pegamos porque el equipo no está bien, también entendamos que está dentro de un lugar entre los que pueden llegar a jugar el, el reducido. Yo siempre digo que lo importante es... La crítica para mejorar, independientemente Coincida. del lugar en el que está. Independientemente. Sí, claro. Le podemos pegar en la fecha 1, en la fecha 2, en la fecha 3, en la fecha 35. Sí. Después, como claro. también ¿dónde se elogia. Está la tabla? Como también se elogia cuando corresponde, claro. ¿no? los buenos momentos. Es que me son parece poco, que ¿no? eso se trata. Que hasta ahora son pocos. Son pocos. Sí, la verdad que sí. Sí, poco. algo con Rafaela, algo con Chacarita. Bueno, sí, la, la recuperación de Chávez me parece que hay que marcarlo. Sí. ¿O no? Como goleador, me parece, la aparición de Núñez, que al fin juega como titular. Podemos discutir lo de Chávez. Bueno, ¿qué vas a discutir al goleador vas a, del campeonato? discutirme toda la carrera de Palermo, entonces, que hizo goles de casualidad. Es el jugador que más goles tiene en la categoría. Yo no... ¿Cómo vas a discutir al, al, al artillero del campeonato? Perdón, me... me, me... Un cultor del, del efectivismo. Sí, sí, sí exacto. por eso me, me sorprende. Bien. Por eso me sorprende que ustedes, que no lo son, hagan hincapié solo en eso. Ustedes, que son los cultores del rendimiento, pero nueve lo tenés que traer para cada gol, dale. Yo lo que digo es, ¿cuántas pelotas toca por partido? No que toque las que haga entrar, no me. El goleador está eso. para eso. O sea que de, del goleador. Bien, perfecto, eso. perfecto, no, está bien, está bien. Ustedes quieren que eso nada más de Chávez. ¿Y que sí, no, bueno, perfecto. Entonces, si en algún momento deja de hacer gole, crítiquenlo, ¿no? Pero lo que yo quiero es pasado. Porque no, no, critica? digo, los cultores del rendimiento y de uy, que tiene que generar. Pero pará, pará, pará. Vos criticás, Vos, critica, ¿quién? ¿Vos ahora no criticar. ¿El goleador, un goleador? ¿Es Chávez o Colombini en el equipo? Pregunto a ustedes, que son los que saben La del Chavez. equipo. Es Chávez. Es Chávez. O sea, Colombini es el que vino a asistir. El segundo delante. El segundo delante. El segundo delante. Sí, okay. Pero puede ser goleador también. ¿Por no, qué no? No, también, también. ¿Un, un solo jugador hace gol en un yo equipo? No, yo digo esto porque a mí me gusta. Yo repito cosas de hace 15 años. Pero me gusta tenerlo acá en, en el oído, en no, la pero, memoria, registrado. Perdóname, es lo mismo que acá. le pidas al arquero que, que juegue bien con los pies. Es, es lo mismo que, ¿no? Digo, yo quiero el arquero ataje. Después, si juega bien con los pies, mejor. Es algo adicional, es algo que en algún momento del partido te va a salvar. Sí. Digo, si, yo quiero que, que el 2 defienda. Después, si va bien el ataque y hace bien. un gol de cabeza, está bien. Bueno, pero primero lo primero. El delantero quiero que haga goles. Arrancamos por Chávez y debe ser el primer equipo. ¿Cuántos equipos tiene en la carrera Chávez? ¿En cuántos jugó? ¿10 equipos jugó? Sí, más sí. o menos. Sí. Bueno, 10, equipos. El primer equipo en la carrera de Chávez donde él tiene que ser el que define la jugada. Debe ser el primer equipo. ¿eh? Tenés un... Perdón. Ni siquiera el almirante previo era el que tenía la sacá responsabilidad la de marcar. Argen... Sacá la Copa caballero. Argentina porque es un campeonato aparte. Fue un campeonato aparte para almirante. Jugó cuatro partidos y hizo cinco goles. ¿Qué quiere ¿Que no le pida goles? No, está... ¿Vos me, me hace reír? No, no, está perfecto. Pero digo, podemos discutirlo en el sentido sí. de que si discutimos... ¿Cómo juega el equipo? Más allá de la posición en la que esté, porque no podemos discutir a Chávez que... Pero tenés dos delanteros, de, tienen que hacer hoy, goles, ¿para qué son delanteros? De, vino de mayor a menor. Bueno, hoy al no es el equipo más goleador del campeonato. Sí. ¿Y qué me importa? Dijo Mardoso no, hablando ayer con eh, bueno, ustedes. Para, vamos por paso porque están hablando todos juntos. Primero, vamos a ver un poquito del partido de ayer, ya que estamos, ¿le parece bien? Sí. ¿Eh? El partido de ayer, no, el último partido de Almirante, en realidad, parece que fue ayer. Y así terminó siendo este, el empate, un partido que nos duele mucho porque termina sobre el final del partido, una jugada de pelota. La CIA, creo, sube el día allá por los 60, 70. ¿eh? Centro, primer palo, cabezazo, peinada, y termina siendo este, eh, el gol. Uno que entra de arremetida. 2 a 2 fue el encuentro. Y ahí están algunas de las imágenes de este partido que se jugó, como te decía, en un estadio que estaba como ustedes que fueron. Oscuro. Oscuro. Sí, no, sí no, los, no, que, lo escuché quejosos oscuro, a los dos. Oscuro, oscuro. No, no, no se ve, en no se ve, el lente. no es un equipo que, que, sí, que, mucha gente. que tenga mucha concurrencia. ¿La cancha estaba bien? Sí. Bien, no hay excusa. Bueno. La mojada, ¿eh? Mojada. Sí, bueno. Había mojado, querés? sí. ¿Qué querés? Bueno, acaba de llegar sí. Mono insólitamente. Agárrala, agárrala. Ah, no. ¿Cuál fue el problema acá? ¿No puso el cuerpo detrás de la pelota? La cancha cabeza? estaba mojada. Ah. Es el, a ver, estaba es el primer de error domingo. de esta magnitud del Mono Martínez en Almirante. Eso 80 sí. partidos tiene. Nunca se había comido un gol así. Eso Nunca. Listo, decí eso. Regaron la ne cancha. No, no. Decir vos lo dijiste en la, en la transmisión, lo estaban regando a la cancha. Bueno, ya iban 20 minutos, Fernando, de partido. de patinola, Es el área donde, pero donde se pisa menos, es, estaba mojada todavía. Si vos querés decir que eh, ¿Y acá? es el primer error. Ahí está, contala también, ¿eh? No, Porque contamos los errores propios. Sí, ahí va. Cuando, no, esto, cuando algo, querés salir jugando cuando está, no hace falta. Hay que tener capacidad para definir con sí. esa tranquilidad también. Creo que lo dijeron ustedes en el relato. Bárbaro. A lo que voy con el tema de Martínez es decí eso. De que es sí. la primera vez, y yo no digo nada, es verdad. Primera vez que tiene un error de esa magnitud. No es necesario decir, si la pelota se le resbaló por el agua. Estaba con mucha agua la, el área chica. Sí, bueno, está bien. La bueno, pelota no se el bueno, la cuestión es que ahí estaba Chávez poniéndolo uno a uno. Parecía que se encaminaba y mirá qué lindo gol. ¿le, ¿Le pegó el arco o tiró centro? Le pega el arco. Muy parecido a un gol de Zapata. Vas a decir el River, que le de, No, vamos para que sean todas virtudes, dale. Está no, bien, eh, es un jugador muy A ver, déjame ver. Le pega el arco. Mm, no Decía sé. algo del gurí que da la asistencia con el lateral. ¿eh? Bien. El ¿Qué gurí quiere decir? Que la tiene que tocar más con no, la mano que con que los pies. Tiene que sacar todos los laterales. Sí. Mirá, mirá. Y ya, mirá la última. Mariano González no, no salta, no, chicos. No, no. ¿Quién tenía que marcar a Mariano González ahí adelante? No salta. ¿Se dieron cuenta, no? Yo Paradito, ent... como si estuviera en una cancha de Babi jugando con los hijos. Hizo tac, así. Pa es un error inconcebible. Este. ¿Viendo la jugada Bien. de nuevo? mira mirá. Mirá. Para, Después, mí, no, para sí. mí, el que lo el que lo estaba marcando era pero ¿Ah? me puedo equivocar eh para no. mí era dato el cuando se no va al primer palo lo suelta Agustín No es dato, el que va al primer eh, palo es el delantero. Pero va a la lo pelota, el, el delantero va a la pelota. Está Florian Monzón ahí. El pero, central nunca va al primer palo, siempre baja no, el delantero palo. y va con un de, con, con el ten, más alto del otro. A ver, que Dátola estaba cerca? Te la concedo, estaba cerca. No tendría que ser el marcador del delantero en esa zona. Yo voy a esto. Monzón los jugadores que van al primer palo no llevan marca. No marcan. Bueno, van, a marcar van al palo al, y van rival, libre a la pelota. El rival que va al primer palo. Entonces a Mariano González lo tenía que marcar a alguien, no Monzón. Lo tiene que marcar No, no, el que va está... libre a la pelota. Pero lo tiene que marcar al No el que marcan va a, a nadie. Los delanteros que bajan, como Monzón, que está parado en el palo, yo no le atribuyo a Monzón nada en esta, ¿eh? El dato no tiene que estar. Pero, yo no sé quién tenía no, no que estar. Sé quién que tenía estar. que estar que tenía que marcar a González, pero no era Monzón, porque González sale de atrás, pero perdón, de Monzón lo que tenemos que ver es, ¿Almirante marca en zona en los corners o marca hombre? Porque si marca en zona es el defenso, el, cada, el, sí, el defensor o el, el delantero que estaba ahí. Cada Ahora jugador sí. tiene su marca secreta. Bueno, entonces ahí a alguien se le escapó. A alguien se le escapó. Y no Está solamente, a claro. Manero González, sino Palmieri el que cabecea ah, bueno. en el medio, que ahí por ahí es una lucha más forzada. Y no sabes quién lo tenía, pero el grave error es en mm. el primer palo. Bueno, ¿qué tal Tandil? Porque yo picado fino, picado grueso, hablamos toda la semana, no vi nada. ¿Nosotros comimos allá? ¿Qué querés? No ¿viste? te traje, un acá? lo traje, pero lo, lo, lo traje. Eh, Tandil, así estuvo Tandil, allá fuimos eh, con el equipo de Almirante B y de Radio Universidad también, estuvimos ahí, en Tandil. Señoras y señores, esta es la intro, así reflejamos nuestro viaje entonces por esta hermosa ciudad que queda en la provincia de Buenos Aires. dio de zurda. Tiene que a la Gol de Santa Marina. Temperini. Puede Juego con Rodrigo Vélez. Ahí está. Se equivocó. Se equivocó Baxala le pegó. ¡Gol! Pazolúñez en el centro. ¡Golazo! ¡Gol! Y en el centro, también le puso Mariano González. ¡Gol! Qué lástima, ¿eh? Era una victoria para acomodarse en la tabla. Y le empataron el partido sobre el final al final de Ay, lo veo cada vez sufro más. ¿Cómo puede ser? 48-30, creo que iban. Una cosa así, sí. de 50. Palmieri apareció. ¿Algo que ver con Flavia Palmieri? No. A ah, Palmieri. No, Tenía un compañero ¿verdad? de la primaria, Palmieri. de sí. apellido. Pero um, creo sí. que ahí había otro error, porque a Palmieri lo marcaba Vélez. ¿Y Vélez? Y Vélez me dio 1.75, bueno, suerte. Bueno, está bien, pero y, vos tenés ¿no? que marcar. va a marcar el cinco o Entonces, el partido, el, el partido en Madrid nadie marcaba a nadie. Bueno, o sea, a, dos a, a así perdimos. No al no. central Ciparino. lo tiene bueno. que marcar al central. Generalmente es así, salvo que tengas un buen cabeceador. O oh, sí, un 9 que cabecee muy bien y va a marcar. Claro. Pero bueno. Bueno, eh, después de este partido, mucho se, se habló. Raro, para mí, a mí me llama la atención, ¿eh? que se ponga en duda o no la continuidad de Nardosa como entrenador. Ja. ¿Por qué me llama la atención? Porque, insisto, lo decía Fer en la semana en un Almirante también. A esta altura en el campeonato anterior tenías cuatro puntos, ahora tenés siete. A esta altura en el campeonato anterior el equipo no jugaba mucho mejor que lo que juega este. ¿No? Bueno, a esta altura en el campeonato anterior habíamos cambiado el entrenador. Exactamente. Sí. Pero con menos puntos. Y con un equipo sí. que no sabíamos para dónde iba. Sí, bueno, sí este con otra situación venido en la categoría inferior. Sí. Bueno. Creo que era otro, otro contexto. Pero para hace una semana en este mismo programa dijimos: Mirá que si no le ganaba sí, a Rafaela. Pero le ganó a Rafaela. Le ganó a Rafaela. Y empató, empató en Tandil. Y fue tema igual. Vos decías: Si no ganaba en Rafaela y si perdía en Tandil. Sí. Le ganó a Rafaela sí. y no perdió en Tandil. Entonces digo: ¿cuál bueno, es la condición para que se ponga en duda? Voy, la voy con el famoso contrafáctico que me dicen siempre. Porque cuando yo arranqué acá y dije: Mirá sí. que si no le ganaba a Rafaela y perdía en Tandil, se iba. Y ustedes me dicen: sí. no, nah, si recién arranca el campeonato. Fíjense que, ganándole a Rafaela y empatando en Tandil, se puso en duda. Sí. Imagínate, si pasaba sí, lo que decía si yo. Que a ver, se pone en duda, se ponen duda de, en las redes, se pone en duda por ahí. ¿Qué con, se pone en duda? En las red. sí, la no... redes. Mirá que en las redes también están los directivos. Que no le gusta a determinados hinchas y demás, pero... No, para, 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 T Tenés ahí el, el, el tweet de... ¿La fantineaste. ¿Eh? Es, un pará, de pará, pará, pará. es un estado de WhatsApp. Es un estado de WhatsApp. Esto puso el presidente almirante, Maxi Levy. Dos capitanes hunden el barco. Me suena más a un zamarreo interno. ¿Quién es el capitán? El gurí. El gurí. Sí. ¿Y el subcapitán? El Pipe García. Podría haber puesto dos Garcías hunden el banco. No, no? igual no creo que venga No lo por dijo ahí. por eso. Pues yo, y, interpreto, ¿eh? Interpreto. El presidente tendrá su. Pero justo su el barco. Motivo, ¿viste? Bueno, voy a la eso. Fragata, el barco, qué sé yo. Viste que. Ahora me van a decir que la semana. Ya me criticaron sí. la semana pasada porque cité a eh, nombré a Mussolini ahora me van a decir que a no, citar sí. a Neruda. Viste que Neruda no, decía. Tu amplitud me encanta. Sí. Sí. Viste que Neruda decía sí. que el arte no es de quien lo escribe, mm. sino de quien lo necesita o se lo apropia. Esto es lo mismo en el mundo de la comunicación. Si él pone, dos capitanes hunden el barco, sí. hay gente que puede decir como Fernando Afonso, amarreo interno, ¿qué es amarreo interno? Y otros que van a decir, che, Maxi le encanta estar en las decisiones futbolísticas, es un capitán. El otro capitán, ¿cuál es? Y el entrenador, Nardosa. Sí. Dos capitanes hunden el barco. ¿Quién toma la decisión? Para, ¿El técnico por, para, o el presidente? Pero, 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 lo imagínate. echa. Dale, Cuando le es dijo, eso. ¡qué lindo peludo! ¿Cómo le va a caer al técnico? Mal. ¿Y bueno? Y entonces, o sea, bueno, este no es el primer, no es el primer este... estado, tuito lo que quieras. Después de esto, inmediatamente empezaron a rebotar los teléfonos que decían, ¡chau Nardosa! Hola, tal. ¿Ya había nombre? Sí. Ah, la pucha. Hasta que duró, todo... duró poco, digo eso. Sí, en, sí. sí, 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 no, no, duró muy poco. Era, era un nombre que no, era inconducente, creo que. Ah, ah, es llegar ¿Qué acá? cosa en inconducente? Si forma parte del conglomerado. Sí, no, 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 pero es un, que anda bien? Bien ¿Eh? es un equipo que anda bien ¿Por qué es un ahora? equipo que anda bien? Porque está primero. ¿Eh? Está, ahí arriba el, está ahí arriba el rival. ¿Sabes por qué anda bien? ¿Y vos decís que anda bien? Porque es el único equipo que no recibió goles en el campeonato. Sí. Porque están pero los líricos lo como después. ustedes que denostan la, la defensa. Riestra está arriba porque sí. van cuatro partidos, cero goles bueno. en contra. Cuatro partidos. Y nadie critica. Y si íbamos a buscar a ese entrenador, lo íbamos a buscar, ¿por qué? Porque es cero partidos. Bueno, de los defensores que tiene Riestra, no traigo a ninguno. Y no tiene ningún gol en contra. ¿Está bueno, está bueno. bien. Pero después tiene que ver la efectividad también de eso. ¿no? Digo, si hace dos años decía alguien, vamos a comprar a Barrio Nuevo de Átola, y nadie te lo hubiera comprado hace dos años. O sí. No, después que lo ah, vi, a ver, se, bueno, lo que para... quiero decir es que no tiene. Que Almirante tiene más equipo que Riestra. Digo, no creo que solamente sea eso que le no hicieron y, goles. Y a, y a la larga, probablemente Almirante termine más arriba que Riestra en el campeonato. Probablemente. El sí. Seguramente. Ahora, ahora, lo que voy es. Nardosa. Cuando vos le escribís a un dirigente. Sí. Y le decís, che, ¿qué pasa? Ya me están llegando que chau Nardosa y que viene otro entrenador. Mm. Y los que te contestan siempre. Tardan. En responderte, ah, es tiene, porque chequear, porque tiene que chequear. A mí me ha pasado de mandar mensajes. ¿qué, me ¿Qué le contesto a este pibe? Tranquilo, no pasa nada. Claro. Tranquilo, no pasa nada. Entonces decir, sí, listo, no Pero pasa nada. Que la me duda... lo desactivan rápido. Cuando no te contestan y lo leyeron el mensaje, es porque algo hay. La duda es por rendimiento, por juego. Porque numéricamente a Nardosa le, le sobran lo, los puntos. Y el porcentaje de efectividad que tiene es altísimo. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿La bronca? ¿El rendimiento? ¿Que no juega bien el equipo? Para, es la única que hay. Porque sí. futbolísticamente no, no se le puede decir mucho. Sí. Terminaba un punto de Tigre el torneo pasado. Sí. Ah, no, pero, bueno, pero no, el pasado eso es pasado, no le pasado. No importa a nadie. Y bueno, ya está. Eh, te, te, damos un, te da un poco Forma más de espalda. Su, su ah, pará, te da un poco más de espalda. Por ahí otro técnico que las primeras cuatro fechas no gana, se va. Pero Gallego, si terminaba 10 puntos de Tigre y, y ascendiendo en el reducido, ¿a quién le importaba ya terminado 10 puntos? A, a pero pero marca la cosa la campaña un técnico exitoso pero... que le dan... No es que se... A ver, si se va, ¿por qué? Porque tiene pocos puntos. Y acá es todo lo contrario. bueno hasta acá lo que, lo que fue un rumor, ¿no? A partir de un estado de WhatsApp, me dijiste que era. El estado de WhatsApp sí. del presidente. Bueno, hasta acá el estado de WhatsApp del presidente del club. Y después tuvimos la chance de hablar en Unión Almirante, en Radio Universidad, en 89.1. Pudimos hablar con el entrenador, todavía un poco caliente. Me dijo eh, el señor Domínguez algo. Para odio. mí la mejor nota de que Nardosa es el entrenador del Almirante Bron. Porque Mirá. no quiere hablar de nada Nardosa. Y no, vos lo no, no. escuchás y hablo de todo No ayer. es afecto a desnudar los errores. Los sí. habla a puertas adentro. Pero a medida que pasa el tiempo está contando más. Sí. Yo no sé si porque se siente atacado y tiene que salir a defenderse. Si siente que ya no tiene el respaldo que tenía, no lo sé, o, o, o que se pone más en duda su trabajo, que en otro momento no. No sé por qué, pero Nardosa habló con nosotros y acá hay un extracto, algo de lo que dijo, escuchá. Eh, bronca es obvio, tenemos todos, preocupado. Eh, ya corre por por el que lo dice, con mucha bronca, igual que los jugadores, porque Teníamos un partido ganado y, y se nos escapó por, por errores pero pero bueno preocupado no hay que seguir trabajando uh -huh. yo me acuerdo cuando llegué los García no podían jugar más y bueno qué sé yo. en estos momentos se van a tener que la puteadas y que no pueden jugar y eh, que, que yo soy caprichoso y que los pongo y son la regla de juego te, te... llegó Víctor Gómez están, sí. estaríamos hablando de otra forma eh, o no no digo para, no digo no, de, no, eh, yo, no se hubiese como loco de allá cantando de no no, de no las... por eso Olvídate. por eso vamos te voy a hacer más claro saca víctor gómez el no, gol de víctor gómez si, 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 si no, Mariano, si González, pe, sí. peina, la, peina la pelota mariano y y la marca estaba con, con el jugador y la saca hoy nosotros estamos hablando qué lástima Vito se perdió el tercero bueno preocupado no dijo preocupado no pero no le gustó cómo jugó el equipo eso por un lado por otro lado lo último no si no hubiera hecho el gol sí claro y el hincha de Boca está diciendo que si Jara entraba a la pelota de Jara River no sería campeón capaz es y contrafáctico como hace Domingo siempre y dale no sé si es contrafáctico es lo que es digamos no podés torcer la realidad si le hubiéramos ganado a Tigre, estaríamos primero en el campeonato de primera división y qué sé yo. Mirá, yo eh, si lo sé. aún ganando, <laughs> sí. En Tandil había preocupación. Mirá, desde los dirigentes. Estábamos muy cercanos a la cabina eh, nuestra. Uh -huh. Así que imagínate. ¿Vos viste preocupación? Yo estaba atento al partido. Ah, perfecto. Primero. Después. La tiraste al córner. Después. Sí. Tras haberlo escuchado a Nardosa en la excelente nota que les hicieron, que le hicieron a ustedes, ambos. Uh -huh. Estoy contento con el entrado. Ah, Opa. si vos cambiaste ya en 20 Mirá, minutos, en medio. ¿Sabes hora, por qué? Cambias rápidamente. O sea, no, opinión. no, la que, a él no le dijeron nada. A mí, cuando hablaba, yo hablo del resultado y que los humores de, de la gente y de todo el mundo dependen de los resultados, me dan con un caño. Nardosa dijo: si no hubieran hecho el gol, estaríamos hablando de otra cosa. Y ustedes sentían. No, eh. no, eh, no, no, no. Es así. No, no, sí. Entonces. No, yo le dije. ahí. Yo le dije, creo que Fer también. Creo que Fer le dijo. No, mira que no estaba. Nosotros estábamos diciendo que estábamos preocupados cuando el partido se iba ganando igual, que el equipo no jugaba bien. Pero el equipo, ¿pero equipo jugó que, mal. Digo, obvio que te, obvio que el resultado. Pero iba, iba, ganando, pero había jugado mal. O sea, estábamos llevando tres puntos porque el rival era muy pobre. Sí. Bueno, pero hay un, me parece a mí que hay un patrón común en todos los partidos, Almirante y es que comete errores que antes no cometía. Me parece que eso es lo que cambia con respecto al año pasado. Mirá, hicimos un, un peque una pequeña compilación de lo que fue eh, este comienzo del campeonato con algunos errores del equipo. ¿eh? No con todos, con algunos. Este, por ejemplo, es Copa Argentina. ¿no? El error de eh, Datos barrio, nuevo, barrio Nuevo, Barrio contra Nuevo, contra Agropecuario. Barrio Nuevo, contra Agropecuario. Ahí está. ¿Qué lo habíamos comparado con uno del Gurí, ¿te acordás? Contra, contra Barranca Central. Pasado. Pero bueno, tomemos este. ¿no? Este es uno de los errores. Fíjate cómo la pelota sale. Ahí. ¡Oh! Es cierto, que el estaba todo el en ataque. Sí, sí, ahí, sí. Es no no ahí solamente. El se arquero, hay, hay error del arquero también que sí. no lo toca. Este, queda mal parado el equipo en general. Digo, hay muchos errores. No es contra uno puntual, sino lo mal que defendió en ataque el equipo. Queda desarmado. Veces. Sí. desarmado. ¿Cuántas veces estamos viendo, a favor y en contra, estos goles de pases que se dan al sí. arquero, ¿no? Hacia atrás, sí, que también, quedan cortos. También el de Chávez. Y re bueno, reventemos este, a la muchacho. Este te enojaste mucho. Sí, sí, para mí hay un error grave. Esa es una de las cosas que, eh, que hay que consultar a Narosa también. Para mí sí, a Ramiro Fernández Madrid. lo... Lo sacó después del partido en Madrid por este error y lo saca el otro día en Tandil después de que no vuelve a correr una pelota, que ah. termina el Gurí cerrando de 13. ¿eh? Sí, nos dijo algo así como Gillardelo, ahora todo el mundo pide a Gilardelo, no sabía ni cómo se pronunciaba el apellido. Dijo. Sí, lo escuché y me gustó que haya contestado de esa manera. Bien. Pero nosotros también lo pedíamos. Sí. Pero sabíamos pronunciar Gilardelo, ahí está sí, la diferencia. Sí. Bueno, este, este otro. Este es completamente individual. Bueno, Esta, está bien. Este se le escapó la pelota, y digo, se le escapó. Fíjate, acá tenés un empate. Una derrota con eliminación y una derrota que fue de las más dolorosas. Tres goles por tres errores que te condicionaron. Y lo de Chacarita, decir que lo dimos vuelta, pues también había. Hay un error de Martínez, sí, casi sí. todo. Pero en ese gol también la, eh, las marcas nunca llegaron. Recibe uh -huh. muy solo este? Vallejo de Santa Marina. ¿Y este? ¿Este es error? Sí, hay... que cabecé el solo. Error, el para primer? Mí, sí, sí. No, error. Por eso, para mí... Ya lo podemos mirar 18 veces. Yo el que no marqué como error fue el primero de Chaca. ¿Eh? Ese que hace una jugada preparada, porque digo, de última te pueden engañar. Bueno, sí, todos los goles son errores. Si marca bien, no te hacen goles. Y, pero pero muy, me parece que muy libre ese en ese eh, momento también, el jugador. Ese también lo podemos sumar. si Y quieres. es de córner, es de jugada de pelota detenida. Bueno. Los técnicos, cuando estudian, dicen que no te pueden hacer un gol así. Estaba, estaba, no. estaba, estaba Rodrigo con el 2, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos decís? Estaba Rodrigo con el 2. Pero bueno, bueno nada. Estaba, estaba, no sé lo que no, no significa. Y, que, ¿Qué que no puede tiene... hacer? ¿Le saca una cabeza no puede hacer nada? No, por y, eso... Y, para empezar, no marcarlo. Pero aparte viene, pero viene ¿no? a la carrera. Gran parte viene... del gol en la peinada, ahí está el error. Sí, para mí sí, para mí también. Bueno, pero así como pasa esto, pasan otras cosas. Y es que el equipo es más goleador que el año pasado, ¿estamos de acuerdo con eso? No sé cuántos goles tenía el año pasado a esta altura, pero que yo recuerde, hizo cuatro en el primero, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Tiene ocho. Otra, otra frase por la que Banco van a poder pues mm. se puede ver la nota completa también. Dijo, no le importa a nadie que seamos el equipo más goleador del campeonato. No le importa a nadie. Pues lo, lo, de ah, manera irónica, fue irónico, como diciendo, me están pegando de todos lados. Pegando, y una no vez que tengo que... un atributo, ah, irónico, no lo marca equipo, nadie. Sí, sí. Bien, bueno, bien. recuperación de Chávez se puede decir que fue el gran. ¿Qué pasa? Atributo, que ser equipo es un atributo. Y sí, hacer más goles, tenés más, Nardosa, chance, no, más pero, chance de ganar. Pero de Narbosa es el atributo. Desde su equipo, ah, okay. hoy por hoy lo que tiene para mostrar Nardosa es decir, tengo el equipo más goleador del campeonato. Yo tengo sí. que es el equipo más efectivo. Mientras, si querés podemos ver los goles de Chávez, que es el goleador del torneo también. Pero me parece que más allá de, de atributo y demás, me parece que es un equipo efectivo porque llega poco para lo que convierte. No sé si coincidimos en eso. Eh, que cuando yo arranqué la nota a Nardosa le decía también, bueno, eh, estoy preocupado, ¿por qué? Y porque de los tres, eh, de los dos goles que hicimos, uno fue por un error del contrario, el segundo fue por una acción individual, de un zapatazo extemporánea, digo fuera de partido, sí, que proviene de un error no, del contrario. Que proviene este es un error lateral. Del... Exactamente. Y después creo que la de Gómez al final y no tuvo más situaciones en todo el partido, Mirante. O sea, llegó tres veces y hizo dos goles. Es un equipo al menos efectivo. Después no sé si es un equipo muy goleador. Evidentemente si es el que más goles tiene en el campeonato está claro que hace goles. Pero llega más del producto de la efectividad que tiene. Me da la sensación. Eso sí me parece que es una gran virtud. Porque para mí el fútbol se define con la palabra eficacia, es eso. Uh -huh. La eficacia domina el fútbol de hoy. Lo bueno, dominaste hasta en Madrid, que llegó una vez sola. En Madrid, en Madrid el gol de... Sí. Se perdió una Barrio sí, Nuevo. Una Barrio Nuevo, sí. Y, un el, gol vos, anulado hizo un gol. Y el gol de, de Colomillo. Por eso, ¿no? en, en, en ese punto está bárbaro. Ahora, sí, lo eficaz que vos sos en el arco rival. Sí lo compensás con los errores que vos cometés en el propio y no te sirve sí. nada. Bueno, por eso yo estoy de acuerdo con algo que crucé con, con el presidente, charlando un poco, después de partido, por este tema de y demás, que es, cuando las cosas no te salen, sí. vuelve a lo básico. ¿Qué es lo básico? Intensidad, garra, mantengamos el cero y después vemos qué pasa. Sí, mientras, pero mientras tanto tenés que trabajar para que las cosas mejoren en algún caso. Oh, está bien. Eh, yo no sé, ¿vos crees que en Control 4 va a jugar Flores? ¿O va a volver Varela? Varela no cuando sé se 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 va bien. a recuperar. No, pero cuando pero esté bien. Para mí va a jugar Flores. Aunque esté bien Varela, sí. Flores se gana el mí lugar. Flores se, se gana el lugar. ¿Y el 3 va a seguir siendo Fernando? Para Ramiro o, Fernández. ¿O cuando esté Girardelo? Para mí sigue Ramiro Fernández. Sigue Ramiro Fernández. Sí. Eh, Núñez no va sé. a seguir, ¿no? no De, lo me preguntaste Núñez por el cuándo, medio, supongo. sí. Yo no sé si en el medio no va a haber alguna modificación. Claro. Eh, ¿Quieren que les cuente la, la explicación del famoso estado? ¿Tenés explicación para eso? La explicación es... Como planteó para, Fernando. El Estado era dos capitanes, ¿cómo era? en el barco. Dos capitanes hunden el barco. Es un proverbio, ¿no? Un es un proverbio persa. Persa, eh, ¿Cómo están, chicos, con todo Fernando habló del samarreo interno. ¿Qué, le, qué leídos son todos? Sí. Mira, ahí, está. ahí está. Otra vez. Fernando habló del samarreo interno. Sí. Y la intencionalidad es como para decir, che, despiértense. Ah. Y que si el entrenador tiene que sacar a quien sea, que lo saque. Ah, ajá. ¿Eh? Que a el entrenador llama... no piense. Bueno, Nardosa también lo dijo la nota con ustedes, como yo también no me va a temblar el pulso sí, para sí, ¿no? sí, que todos, el los te que todos los técnicos dicen eso. Todos los técnicos dicen eso. Que lo, lo apliquen después, el bueno, equipo es otra cosa. Entonces digo, sí. como que fue, Nardosa, vos tenés que sacarse de acá quien vos quieras. Bien, perfecto. Ahora. Ahora ¿Vos sacás no, un también, capitán tampoco, Perdón, te arma, pregunté, ¿eh? No, pero que... no, pero yo insisto en que el dos capitanes no era por eso, para mí, ¿eh? cosa una de las cosas que preguntamos también es por qué el gurí pateó todos los tiros libres, dijo. y dijo que era un error de él, ¿no? Sí, sí ahí también me, me pareció una propio. ironía. Ahí también me pareció sí. medio ironía. A mí me no sonó a que hace lo que se le canta. A, a mí, ver, la ¿eh? mayoría de los equipos tienen pareció? su ejecutor. Está bien, no me parece mal que pero cada no uno. Todo. Y mayormente el que de determinados equipos, Mariano González, pateaba todo en... en Tandil. Me parece bien, pero digo, hay cuestiones y hay partidos y sectores de campo de juego que, que a veces. Pero eso va. va desde adentro de la cancha. Sí, a mí me parece. Tiene mí. que dar cuenta a Núñez y decirle, mira que me queda mejor a mí para pegarle sí, el Sí, se su... da cuenta, pero si el otro te saca la pelota es difícil. Fíjate lo que pasó. ¿Quién fue que erró un penal eh, en estos días también que se pelearon los dos jugadores para terminar perdiendo el partido? Fernández con Centurión, en San Lorenzo. En San Lorenzo, ahí está. Tienen un penal a favor contra River. Se fueron discutiendo, a que le pateo yo, le pateo vos. Erran el penal y de contra dos minutos después la segunda. Nunca gol. se discute a la hora de patear un penal. No, a favor. después Nunca. agarrate trompado en el vestuario. El pero porcentaje bueno. de, los, de los penales que sí, se erran después de una discusión sí, entre dos compañeros Porque lo condicionás. Es... Lo condicionás porque el que va a patear tiene que pensar en, en no errarlo, porque la tribuna lo va a insultar, en no errarlo por, por lo que significa el partido, en no errarlo, porque si tu compañero te va a decir, eh, viste, me lo hubiera dejado a mí. Pero bueno, nada. Eh, ¿Hasta acá los futbolísticos ves el mismo equipo parecido para el fin de semana? No, ¿cómo es parecido? No. Yo creo que va a haber una modificación. Una en, sola. en el medio campo. En el medio sí. campo. En el medio campo. ¿Quién Estamos sale? García García. Núñez no creo que lo saca. No, Bele. Núñez el pone eso. ¿Por eso? Núñe no... Núñez no lo saca, no lo saca. Bueno, pero ese Uno que se entretuvo ganas. con la pelotita y terminamos en el córner que vino el gol, ¿eh? Ahí nace, nace el error, sí. Dale, vas a echar la culpa. Le vas a echar la culpa a un tipo que perdió después. la pelota en el otro arco por los errores propios sí. acá atrás. Queda muy Dale. chico el error después de lo que fue Dale. el centro. Te pido, por favor, Resultadismo. ¿Qué, ¿Qué necesidad hay de pisar la pelotita en la mitad de la cancha ahí... Cuándo el equipo podría haber hecho bueno. otra cosa largala, papito. Bueno, otro te pueden decir por qué Vega no la retuvo en el corner, ¿no? También hizo esa jugada. También, ya que estamos no, más. No atrás, lo intentó otra cosa. La jugada nace del otro arco. ¿Por sí. qué el ruso Sacharski allá por? Bueno, me están diciendo cosas muy viejas. Te pido por favor, mm. escúchame. Bueno, dejamos lo futbolístico entonces, un solo cambio. Para vos sale qué García. Eh, no no, 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 no sé cuál de los dos. No, pero pero bueno, pero yo un... creo que uno sale, un García fuera. ¿Para qué entre Vega? quién? Vega. Eh, no, no, sé quién va a no entrar. Sé. No sé si sabe, pero no, no quiere decir. No, 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 no sé si va a entrar B. Sabe eh? que Almirante no, tiene tal. que jugar 3-5-2, ¿no? Que ¿no? no tiene sí, planté para, no para jugar 3-5-2, no tiene para jugar 4-4-2. No tiene planté para jugar 4-4-2. Puede estaría? ser Vélez de Tomaso también. Tiene que jugar sí, 3-5-2. No. Doble 5. Eh, ¿Por qué no? Uno con un poco más de kit. Bueno, pará. Eh, la semana hubo algo importante también y es que Almirante renovó en autoridades. Cuando digo renovó, simplemente por una cuestión legal, porque en realidad no, no hubo, bueno, poca renovación hubo. Son casi los mismos, ¿no? Sí. ¿Legal? ¿Por qué? Me, cuando dije legal, me me yo me... estoy esperando el, el, la fe de rata de Gastón Domínguez. Sí. <laughs> Porque... Ah, claro, hay algo de eso. Bueno, déjame contar rápido esto y Gastón cierra el programa con la fe de rata. <laughs> eh, tenemos eh, alguna placa contando un poco qué se resolvió, ¿no? Porque hubo resolución ahí. Primero, hubo 450 socios presentes que aprobaron el superávit del último ejercicio, ¿está bien? 18.203.029 pesos. Ahí podrían haber puesto un, un pesito más y lo redondeaban en 30, ¿no? Digo. Sí, o le hubiera sacado 3.029 y lo redondeaban en 18.200.000. También, ¿no? también, podría ser. Ahí está. Bueno, eso fue lo que se aprobó. En la última asamblea también hubo um, condecoración para los socios vitalicios. ¿no? Claro, claro. Previamente eh, se aprobó el, el, el balance del año 2019, uh -huh. 2019-2020, que quedó suspendido por la pandemia. Sí, eh, y también se, se aprobó, ¿no? Y esto, para, 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 sí. para, 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 esto. Y claro. esto. Y acto seguido fue la Asamblea Extraordinaria. En la Asamblea Extraordinaria se tratan este tipo de modificaciones a los sí. estatutos y demás. Bueno, lo que se puso a moción del socio fue eh, la extensión en la duración del, de los periodos, pasarlo de tres a cuatro años. Eh, bueno, se, se aprobó de manera unánime, así que a partir de ahora, eh, los mandatos en la Miranda de de las Comisiones Directivas duran cuatro años y cuatro inclusive este mandato que arrancó. Arranca de este mandato. Mira. Y le dije, J, bien, gracias. No, bueno, eh, primero voy con la fe de ratas. Si, bien, si fe de ratas. Sí. ¿Por qué? Explícame ¿por, por qué. Dejó, Explícame raro, por qué. Eh, no, me se equivocó. Es raro que él se equivoque los números. Es muy raro. Pero, ¿Pero ¿qué hizo? El, casi qué matemático. Se, se asesoró mal. Y porque va a todos los programas de concurso, de juego, pregunta y respuesta y se... Dijo datos que no eran. Se tara y te queda así. En fin. Podría defender... ¿Qué, qué podría, dato dio y qué dato...? Y podría defenderme, pero no lo necesito. Bien. Voy a decir que yo había dicho... Sí. ...que me había llegado un dato... Sí. que era raro en el balance, que no podía ser que un plantel de futbolistas de un año a otro saliera más barato. Cobre menos que lo que cobraba claro. el año anterior. En una cuestión en de un los país salarios, de 50% digamos. de inflación. O sea, bien Lo que dice el, el texto de balance o los números de balance es sí. que en el balance que cerró ejercicio en junio de 2020 era 1.500.000 para redondear, y en el 2021, que es el que se aprobó, eh, que todos levantaron la mano, eh, 8 millones y pico. ¿Qué implica eso? Que... Aumento. Sí, claro. Se gasta más. Lo que puedo decir para defenderme es que como yo no lo tenía, dije, si lo podría ver, me llegó rápido, ¿eh? Claro, sí. ustedes no, 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 no lo pudieron advertir, pero me llegó rápido la corrección. Ah, Llega rápido. Entonces, digo, era una manera que tenía de poder ver el balance. Eso es bueno, ¿no? Tirás porque no te lo dieron antes y cuando te equivocas enseguida saltan. Porque pasa eso en el mundo de Miranda Brown. Cuando vos haces algo que está bien, nadie dice nada. Ahora, cuando vos decís algo que está mal, saltan todos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Decía lo que está mal, iban a saltar todos, pero llegás a tu objetivo, que es ver sí. el balance, que no habías podido ver. Y pero, segundo. Pero no vas a pedir disculpas porque Me habían es dicho, el que, es que me, me, mandó la foto balance, sí. me mandó la foto del balance. Me sí. mandó la foto del balance. No, no digas no diga quién fue. No, no. Cuando eh, salió el tema del mandato de cuatro años, y sí. yo jocosamente en un mensajito le digo, ¿te parece que este es el momento para meter cuatro años? ¡Qué bárbaro, no! Me dice, ¡no! Nosotros a no. Del próximo. Porque la asamblea es esta, después las elecciones, tiene que ir a GJ a aprobarse, ¿no? Mm. Listo, dije yo. El tuit de Fernando Fuentes con el video, con el discurso de reasunción de Maximiliano Levy, en ese, ustedes miren el tuit de Fer Fuentes, ¿ok? Arroba Fer Fuentes, ¿ok? Dice: en estos cuatro años que vienen, ya está, todos. Ya está, cerrado. ¿Qué sino... GJ, Ni qué nada. ¿Qué necesidad hay de decir una cosa por otra? Mi pregunta es: ¿qué necesidad hay de decir una cosa por otra? Pero bueno, eran cuatro años de gestión, obviamente, eran, hasta el domingo. Eran ocho palos vos dijiste un palo. así que... Se la, la rebuscó no para. Lo sí, maquilló. Sí. Pero bueno. Para tapar, no digamos, un dato erróneo. No, no, solamente a favor tuyo, una cosa. No, no, no pediste ningún disculpa. dato erróneo. Me parece yo mal tiré... que no hayas pedido disculpas. De todas maneras, no. quiero que lo sepas. Eso por sí. un lado. Pero por otro lado, a favor tuyo está que vos dijiste. Si se corrobora esto que me llegó, como diciendo, no claro. tuve tiempo de chequearlo, y eso es real, no me digas, pero el dato, viste... yo dije que el dato no lo tenía, que me habían... Lo vertiste el dato, lo comenté, No, 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 ¿qué vertí dato si no tengo dato? Te pasaron el número me y me contaron que pasó Igual, esto. Yo, digo yo no lo puedo cosa. verificar, dije. Pero ya lo. Cuando oficializ... lo verifiqué, tarde. Lo oficializaste cuando lo dijiste. Yo solo una cosa digo, por suerte te equivocaste, porque hubiese sido un escándalo de verdad que pase eso, que de un año sí. a otro se cobre menos que el año anterior. Y, sí? ¿Y vos sabés que, 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 que ir? es la primera sí. vez en 15 años, mm. bueno, que estamos cubriendo las asambleas, que no hubo presencia opositora. Eso también está mal. Digo, Gracias. alguno tendría que haber ido. Le iba a decir yo, pero me. Decilo vos si querés. No puede haber 450 tipos que levanten unánimemente la mano. Pero si no hay otros que, que, que no la levanten, ¿por qué no fueron los otros? ¿Que no le avisaron? No. Está bien, nosotros tendrían que haber ido. Ah, bueno, ¿y entonces... Nosotros tienen que ir. ¿Por qué no van? No lo sé. Pero hay que hacer una... Che, Voy a... Yo lo que digo es, ¿le sirve a la gestión Levy que haya 450 que aprueben unánimemente y ningún disidente? No, yo, yo creo, creo que no. no. Yo creo que no. ¿En eso eh, tiene que haber por... 50 tipos que digan, no, Maxi, no, bebé. Claro, bueno, por eso, 400 por, eso, que sí? perdón, por eso van a reformar el estatuto para que haya minorías en algún momento y que sean parte de la comisión directiva, que es lo que tiene que es pasar. Es el lugar de lugar las asambleas para ir a, sí, eh, a poner sí. esas cuestiones. Bueno, nos vamos muchachos. ¿La pasaron bien? ¿Están bien? Pará. ¿Te desahogaste? No, voy a... El despertador chequea. Sigue, 2355 del 55. ¿Te cuenta, qué, qué mal Falta. tipo. Está okay. esperando eso y algún tuit después del partido. Ah, claro. El que viene, ¿no? Pero bueno, el, pero después del pero digo, ¿Vos te que yo le mando un mensaje al presidente? Le digo, ¿sí? ¿Te algo que me sirve para el programa de televisión? Perdón, <laughs> la versión esa que dijiste duró poco, ¿verdad, no? Duró nah, un ratito. Me dijeron, dijeron chao nardosa, ¡hola! duró. ¡Uh! Nos vamos, pero, gracias, la, gracias. Gracias. La, gracias. La, no, nada, pasa la, nada, la, ya, ya, ya está, ya pasó el vendaval. Y tampoco le está yendo tan mal, che, por favor. Nos vamos, gracias a todos por estar. A quienes colaboraron para hacer Almirante B, nos encontramos la semana próxima ya con el programa número 5. Y esperemos que con la vuelta al triunfo y un mejor juego. Para mí, para vos no, con la vuelta al triunfo. Canemos. Cerras ahí. Con mejor juego. Un poquito mejor. Un poquito sí. mejor. Chao, gracias a todos. Nos vemos.